Alguien pudo haber pensado que esta rocola tendría o iba a comenzar con la cifrina del medioevo, pero no, el recorrido esta semana, como todas las anteriores, es siempre aleatorio y hemos comenzado con el nuevo Bugalú a cargo de Bacalao Men. Y con esto damos la bienvenida a Cristina Vetter. Cristina, bienvenida, ¿cómo estás? Ay, muchísimas gracias, Román. Qué placer enorme estar aquí. Qué gusto que hayas aceptado la invitación y que te hayas acercado acá. Mira, de verdad que subir por esas escaleras aquí en Unión Radio me ha hecho, bueno, claro, recordar tantos momentos maravillosos que viví en esta radio. Claro. Pero yo te quiero dar las gracias por la invitación, pero no solamente por estar aquí con todo esto es una maravilla. Sí. Pero estoy tan feliz de estar de regreso a mi país. Y ahora que comenzamos con el nuevo Bugalú, qué maravilla comenzar con Bacalao Men. Esto es maravilloso, ese grupo, esa agrupación, Pablo Estacio, Sebastián Araujo, Aurelio Martínez compusieron la música para la segunda temporada de nuestro programa Cristina en Casa, un programa, bueno, imagínate tú, tan querido, donde presentamos todas nuestras recetas. Sí. Y bueno, estar de vuelta aquí en Venezuela después de unos años fuera en Suecia es increíble. Estoy regresando ahora con renovadas energías, bueno, con nuevas recetas, con nuevas ideas, para seguir compartiendo mis recetas. Estás igualita, Cristina. De verdad, Román. Sí, bueno, sí, han pasado unos años. Bueno, sí, para todos, es verdad, pero no, estás igualita. Yo, ya que mencionas la música del programa, yo quiero que coloquemos, de hecho, parte de la canción de Cristina en Casa, de Trino Jiménez, creo, sí, ¿cierto? Sí, la primera temporada, nuestra, ¿sí?, música, quisimos hacer una música, bueno, especialmente compuesta para el programa. Uh-huh. Y la primera temporada fue Trino Jiménez quien hizo esta música, que ustedes recordarán. Es muy bonito, Román, porque a veces me escriben en las redes y me dicen: Cristina, a veces estoy haciendo los suspiros o estoy haciendo las papitas de leche y puedo oír detrás la música. Y efectivamente creo que es una música encantadora, una música que bueno, que nos acerca a la cocina. ¿Cuántas recetas habremos preparado nosotros, claro, al ritmo de Trino y al ritmo también de Bacalao Men que nos compusieron? Bueno. Y la música que sugestiona, que evoca, que te lleva, que te recuerda. Música y cocina además van de la mano. Pero sí, totalmente. La cocina es el corazón del hogar, es donde se reúne la familia, es donde nos reunimos a cocinar en pareja, donde ponemos música, donde compartimos tantos momentos especiales. Ese es el corazón del hogar. De allí vienen los platos con que, bueno, vamos a compartir en familia, vamos a compartir con los amigos. La cocina para mí es un lugar maravilloso, donde además cabemos todos, que es lo mejor de todo. Claro, yo me imagino que cuando cocinas escuchas música, pero te pregunto, ¿cuando creas también? Porque no sé si en tu caso tú creas sobre la marcha, estando en la cocina, o te sientas en un escritorio, en una mesa, sueñas con un plato, vas anotando. ¿Cómo es tu proceso creativo? Mira, la inspiración viene de muchos lugares, sí, diferentes. Sí. A veces estás en casa de unos amigos y pruebas algo delicioso y dices: oye, esto está riquísimo, dame la receta. A veces lo pruebas, vas a un restaurante y dices: oye, estos sabores son increíbles. A veces tienes un libro, empiezas a ver sobre todo la gastronomía de otros países, que puede ser tan interesante, tantos sabores divinos que uno quiere probar. Yo creo que, bueno, y también yo creo que viene de esos cuadernos de familia. Claro. De esos cuadernos, claro, cuando, bueno, yo tengo muchas recetas que anotaba de chiquita, ¿no? La receta de mi abuela, cómo hacían en mi casa las conservitas de coco, la receta de las hallacas. Es decir, son recetas que vienen de generación en generación. Y bueno, así es, por ejemplo, mi famosa torta de Navidad. Claro. Era inicialmente la torta de mi bisabuela, luego de mi abuela. Y así vienen las recetas de todas partes. Yo creo que la inspiración está en todas partes. Bueno, como en todo, Román. Sí, efectivamente. Es la rocola de Cristina Vetter que sigue con esto. Escuche usted. Me quemará. Yo es
obviamente Miguel Bosé con Amante Bandido. ¿Por qué está Bosé en tu rocola? Mira, esta canción a mí me remonta a aquellos años cuando trabajé en Venevisión, muchos años atrás, sí, con Gilberto Correa en Close Up. Yo digo que esos son mis años de formación. Yo estaba en la Católica, sí. Por cierto, en el tercer piso quedaba la Escuela de Comunicación, es verdad. Ahora que lo dices. Pero también me formé en los pasillos de Venevisión. Yo entré muy jovencita, luego de hacer el comercial de La Cifrina, bueno, empecé a trabajar con Gilberto en Venevisión. Y yo creo que esa fue mi gran formación en los medios. Allí salíamos a las pautas, a entrevistar, entrevistamos a tantos artistas. En ese momento, bueno, habían cantidad de conciertos y de festivales de teatro. Había toda una movida cultural en Caracas bien importante. Y de verdad que Close Up para mí fue increíble. Fue salir, estar en exteriores, en aquella camioneta con mis muchachos, con nuestros equipos, entrevistando, preparando reportajes, luego abajo en editando. Yo ahí conocí la televisión desde sus pasillos, desde bien adentro. Entonces para mí de verdad Venevisión fueron 7 años de formación que por supuesto complementaron muy bien mis 5 años de Universidad Católica. Sí. Si pudiéramos resumir todos esos 7 años de experiencia en Venevisión, ¿cuál sería el gran aprendizaje? ¿Qué aprendiste en esos pasillos? Yo aprendí a producir. Yo aprendí que hay un trabajo importante detrás, que hay que tener un buen guión, que hay que tener las ideas muy claras, que tenemos que aprovechar el tiempo y que tenemos sobre todo que comunicar un mensaje positivo, un mensaje bueno. Hay que prepararse, hay que formarse y Jessica se reía cuando me dice, mándame la música, y yo le escribía cada cosita, ¿no? Yo creo que hay que prepararse para cada una de las cosas que uno va a hacer en la vida. Estoy totalmente de acuerdo. Qué bonito de fondo, ¿sí? Tonada de luna llena. Así es como se enamora. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Hay pocos artistas, Cristina Vetter, nuestra invitada, que se repiten indefectiblemente en casi todas las rocolas que hacemos. Uno de esos artistas es Simón Díaz, que está en casi todas, repito. ¿Por qué está en la tuya? ¿A dónde te lleva? ¿A dónde te transporta? ¿En compañía de quién? Pero es que tú has oído algo más bello que eso. Eso es una maravilla. Mira, en estos 6 años en Escandinavia, con ese frío, con esa, y de verdad que me emociono cuando hablo de Simón. Cuando uno está allá en ese frío, en aquel invierno, menos 20, y tú recuerdas nuestro llano venezolano, con sus garzas, con sus lagunas, con su fauna, con sus chigüires, con sus atardeceres y sus amaneceres. Oye, escuchas a Simón y sabes, y regresas a Venezuela en tus pensamientos. Además, yo tuve la fortuna de trabajar con Simón. Éramos imagen de un banco bien importante aquí juntos. Y tengo una anécdota muy bonita con él, que le estaba haciendo un concurso. Y dice, bueno, vamos a ver cuáles son los pajaritos del llano. A ver quién se lo gana. Y yo levanté la mano y dije, la Guaita Camino. Y él se quedó tan sorprendido. Yo jamás me imaginé que iba a decir a la Guaita Camino. Así que bueno, de verdad que mi experiencia con Simón en el banco fue maravillosa porque tuvimos la oportunidad de compartir mucho y de verdad, bueno, ese es nuestro músico, nuestra... Cable a tierra. Es una maravilla. Así que sí, en Suecia cuando me hacía mucha falta mi país, yo, bueno, siempre esta tonada me acompañó y me devolvió el calor venezolano. El gran Simón Díaz, el maestro Simón Díaz, como también... Hay algo de Chopin. A ver, Cristina, ¿es todo tan estético en tus publicaciones? Me refiero a tu cuenta en Instagram, por ejemplo. Es decir, ¿es que es la música que acompaña a cada pieza? ¿Es la locución? ¿Es la limpieza? ¿Son los colores? Casi que se puede oler cada presentación. Y eso es herencia de lo que decías. Uno de la universidad, dos luego de aquellos pasillos, pero también tiene que ver con una personalidad. Sí, también déjame decirte que detrás de mí hay un... Siempre dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Yo también lo siento así.
Nacho, Nacho mi esposo. Sí, claro. Es mi socio, sí, no solamente en el corazón, sino sí, también en mi, bueno, en mi trabajo, en mi empresa y en este gran proyecto que es Cristina en Casa. Además que surgió de una manera muy bonita, porque nosotros nos casamos, nos fuimos a España y yo como buena recién casada, yo quería hacer todas mis comiditas ricas y mi mesita linda y que él viera, tú sabes, que yo llevaba muy bien la casa. Total, que él se sorprendía que yo cocinaba muy rápido y fue de él la idea de regresar a Venezuela y que yo mostrara mis recetas. Pero claro, yo podía cocinar mucho, yo podía hacer miles de platos, pero él era la persona que hacía posible que yo comunicara aquello. Eso. Él fue el diseñador, él fue el productor, él fue el que filmó mis platos, él es el que diseñó mis libros. Es decir, es el que me ha permitido estar en contacto con la gente. Él es como el medio. Yo creo que él además tiene una inmensa sensibilidad artística. Él es diseñador gráfico y además estudió cine. Así que bueno, tiene una bella visual. Y sí, wow. Nacho está detrás de mí en todo esto y yo digo que ese es el elemento que bueno, que me ha acompañado y que ha estado ahí siempre conmigo. ¿Y Nacho, Ignacio, tu esposo cocina? Bueno, aprendió. Él no cocinaba tanto y ahora resulta que hace unas cosas divinas. ¿Qué, por ejemplo, qué te gusta que prepare? Bueno, él prepara un hummus maravilloso. Uy, y él sabe hacer un gravlax. Tú sabes que es el salmón marinado que comemos allá en Suecia. Y le pido la receta a mi papá y lo hace hasta mejor que mi papá. Es bastante decir, un verdadero claro, sueco. Claro, la barra muy alta. Sí, ¿Y qué le gusta a él que tú prepares? ¿Cuál es su plato favorito de los tuyos? Bueno, yo creo que le gusta mucho la cocina venezolana. Mm. Él le encanta cuando le preparo, tú sabes, cualquiera de esos platos. Oye, la polvorosa de pollo, él adora. Pero él es muy de pescados también, sí, así que la cocina asiática también le gusta. Y si hablamos de Nacho, hay que preguntarte por Maya, ¿cómo está tu hija? Bueno, mi hija, y por eso está la fantasía allí, ¿no? Esa es una pieza, tú sabes que mi hija adora el piano, es pianista. Uh-huh. Bueno, y mi sueño era desde chiquitica, ella empezó a tocar piano a los 4 años y yo le decía, bueno, cuando tú logres tocar la fantasía impromptu de Chopin, ya, yo siento que, tú sabes, ya siento que, bueno, si quieres decidirlo, lo que tenías que demostrar. Si no quieres seguir con el piano, bueno, pero efectivamente la tocó y sigue enamorada del piano. Yo siempre pensé que iba a ser pianista, pero no, me sorprendió y ahora está estudiando medicina, muy científica. Acaba de comenzar su universidad, está en primer año y bueno, vamos a ver, vamos a tener un médico en la familia. Ay, aparentemente. Qué maravilla, son las 8:31 minutos de la mañana y de Chopin, otro clásico, ¿no? Los Beatles y Strawberry Fields Forever. Suena la señal de éxito, es la rocola de Cristina Vetter. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Cuando revisas tu rocola, Cristina, cuando hiciste ese ejercicio con Jessica, con el equipo de producción, ¿cuáles sientes que son las influencias? ¿Qué personas, qué lugares, qué momentos? Porque todos influencian lo que escuchamos. Mira, esto ha sido increíble hacer esta lista, porque de verdad he ido hacia atrás y he visto y empecé a pensar desde mi infancia. Y por eso está esta pieza de los Beatles aquí. Yo soy la menor de 6 hermanos. Entonces imagínate tú, 2 hermanas grandes y 3 varones. Y ellos ponían y ponían, y yo estaba chiquita. ¿Esta canción qué será? ¿De qué año? Imagínate tú, yo estaba chiquitica. Y desde muy pequeñita ponían Beatles y Beatles y lo volvían a poner y otra vez y otra vez. Así que los Beatles, yo como que crecí con los Beatles. Y después, al cabo de unos años, cuando empecé a trabajar aquí en Unión Radio, estaba en las noticias, un día me llamó Sergio Gómez, encantador, gran amigo, y me dijo, vamos a hacer Beatlemanía. Así que yo fui la primera locutora ese programa que maravilloso, que ahora conduce Marianne River, claro. Sí, y bueno, lo disfruté muchísimo. De verdad que trabajar en Beatlemanía fue increíble. De hecho, tuvimos a Andrés Seger la semana pasada. Bueno, tú sabes que Andrés Seger es mi amigo de la infancia, de chiquito, porque él es sueco también. Claro, de eso hablamos. Entonces, fui yo quien se lo presenté a Sergio. Yo traje a Andrés para acá. Qué buena historia. Y él, fíjate que han pasado los años y continúa. Sí. Y yo le decía a Sergio, te voy a encontrar a un Beatlemaníaco más Beatlemaníaco que tú. Y te traje a Andrés Seger. Y fíjate qué feliz ha sido y qué felices han sido todos
con ese proyecto. Es verdad, Sergio, ¿no? Era un gran defensor de los Beatles, sí. Tiene toda la razón. Y de Beatles, mire, volvemos al continente con que con dos colombianos, Vives, Yatra, Robarte un beso. Qué buena canción esta, escucho. Pero encuentro formas de engañar mi corazón. Son muchos años que pasaron sin robarte un beso. Solo quiero un beso. Y por esa boca no me importa ser ladrón. No puede ser que no he encontrado todavía las palabras. Y en esa noche no dije nada. No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada. Cuando por dentro yo te gritaba, déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma. Como un vallenato. Cristina Vetter, nuestro invitado hoy en La Rocola. Cristina, yo, a ver, Carlos Vives, que venía haciendo algo tan interesante de fusión de la música típica de su país con el pop, luego, cuando se junta con Yatra y hacen esta canción, yo creo que en ella encuentro yo el principio de mi gusto por lo urbano. Es decir, ese paraguas de lo urbano que engloba tantas cosas, entre ellas reggaetón, que no lo único, empieza a fusionarse con, por ejemplo, Carlos Vives, y dan como producto esta maravilla, porque esto es una delicia. O sea, es imposible no moverse con así esto. Así, ¿no? Es, y por eso esa pieza está allí, porque cuando estaba en Suecia, nuevamente te cuento, cuando uno está allá, extrañas mucho tus afectos, tus amigos venezolanos, extrañas esa alegría que tenemos nosotros, sí, los venezolanos, sí, y que bailamos y no perdemos el chance de una reunión, una parrilla, una bailadita. Entonces ya yo me reunía mucho con mis, teníamos, yo tenía amigas colombianas, amigas de Perú, amigas latinas, no había muchas venezolanas. Entonces al final terminamos siendo como un grupo de latinas y era precisamente escuchar música y bailar. Reunirnos para bailar, para escuchar música de nuestros distintos países, lo que nos mantenía juntas. O sea, no importaba si era venezolano, peruano, al final éramos las latinas. Eso. Y teníamos un grupo maravilloso. Y mira, todavía les escribo, les digo, bueno, aquí estoy, divino, mi Caribe, mira mi Ávila. Y las pobres están ahora en menos 20, ¿sabes? Muertas de frío. Pero de verdad, encontrar a mis amigas, sobre todo Melissa, esta colombiana que adoraba esta pieza, de verdad que mis amigas allá fueron un gran apoyo, un gran soporte, bueno, claro, durante esos años. ¿Suelen visitar artistas latinos Suecia? Es decir, ¿puedes encontrarte a lo mejor en una gira a un Carlos Vives? Absolutamente, y estábamos todas, o sea, en todos los conciertos de latinos ahí siempre. ¿Y un concierto memorable, sea en Suecia o donde sea en el planeta, un concierto que te haya encantado en tu vida? ¿Cuál puede ser? Ay. He ido mucho. Bueno, fíjate que yo te voy a contar de un concierto que para mí fue muy especial. ¿Cuál? Cuando yo conocí a Nacho, una de esas primeras salidas fue a escuchar a Cayallo Troconi, su hermanito. Claro, claro. Que en ese momento ya él no era Sentimiento Muerto, ya tenían esta nueva agrupación que era Pan. Sí. Y estaban tocando en el Municipal. Y fue muy divertido porque, bueno, yo estaba aterrada, o sea, yo estaba como que primera vez que, ¿sabes?, que iba a un concierto con él, estábamos apenas empezando a salir. Y yo recuerdo que terminé aquel concierto increíble y, bueno, venían todos los aplausos y subimos a la tarima y yo no conocía a Cayallo. Claro, lo conocía porque en muchas veces había puesto su música. Claro. Cuando trabajaba en Radio Difusora Venezuela, claro, había puesto cuando era Sentimiento Muerto, estaba tan popular. Pero yo no lo había conocido nunca personalmente. Ahí es donde yo lo conozco por primera vez. Y él súper cariñoso, porque qué amable, qué corazón de oro. Él me abraza y cuando yo lo abrazo, se me ha enganchado el reloj de sus dreads. Total, que en aquella tarima, yo con mi brazo enganchado, todo el mundo aplaudiéndolo. Aquello era de verdad. Sí, esas son esas anécdotas lindas. Sí. Ahora, fueron muchos los conciertos que fui, sobre todo trabajando en Close Up. Claro. Y sobre todo, yo creo que el concierto más memorable fue aquel concierto de Guns N' Roses en Argentina. Porque, bueno, yo trabajaba para HBO LE y tuvimos la fortuna de que nos invitaron a cubrir la gira de Guns N' Roses. Y fue increíble porque los acompañamos en backstage, o sea, nos acompañamos toda la gira. Okay. Y montarse en esa camioneta con esos músicos y sentir a todos los fanáticos desesperados queriéndolos ver. Tú sientes lo que sienten los artistas. Claro, claro. Es una cosa increíble estar detrás del escenario con ellos y ver aquellos
aquel estadio cayéndose, fue increíble. De verdad que fue una... Por cierto, estábamos en el mismo hotel que ellos y no nos dejaban dormir. Los fanáticos abajo... Tocando, cantando, llamándolos. Se asomaba uno en la ventana y aquello se caía. De verdad que una época increíble, HBO. No solamente cubrir tantos, ¿sabes? Tantos conciertos y tantos festivales de teatro en América Latina, sino también conocer su gastronomía, viajar por todos esos países, hacer tantas entrevistas interesantes. De verdad, para mí, HBO fue una maravilla. Hablando de libros, tus publicaciones, ¿están a la venta? ¿Se consiguen todavía, Cristina? Bueno, nosotros estuvimos en muchísimos puntos de venta antes. Ahora me pueden escribir. Acabo de regresar, Román. Claro. Entonces lo que queremos es volverlas a colocar. De momento pueden escribirme a través de mi Instagram, un mensaje directo y se los enviamos. Uh-huh. El Instagram, Cristina Vetter, con W y doble T. Sí, ¿cierto? Y Cristina con K. Y Cristina con K, importante, sí, es verdad. Y arroba Cristina Vetter. Y bueno, ahí están mis publicaciones. Y bueno, y pronto viene una sorpresa vinculada a las publicaciones también. Yo creo que es algo que la gente ha estado esperando y que he trabajado con muchísimo cariño y con muchísimo esfuerzo. Está bello. Y viene pronto. Esto, así que ya te contaré. Aprecio muchísimo estas dos de fiesta, Cristina Vetter y Cristina Light. Me encanta el mensaje a García, esto de Cristina Light. Cristina Vetter con nosotros. Cristina, ¿por qué está Alejandro Sanz en tu rocola? Ah, bueno, porque esa pieza, bueno, me encanta esa pieza. Cuando Nacho y yo nos casamos, que te contaba que nos fuimos a España, bueno, a mí me gustó mucho España. Yo disfruté mucho de ese año. Yo hice mi posgrado en producción audiovisual allá en la Complutense y Nacho estudió en la Escuela de Cine. Yo creo que ese año fue maravilloso. Fue como casi 2 años. Y es precisamente donde nació la idea de Cristina en casa. Recién casados, comenzando una vida, bueno, con tantas proyectos, ilusiones. Claro. Sí. Así que, bueno, esa canción, y siempre me gustó mucho el flamenco y bueno, mira, sí, disfrutamos mucho. Y para mi corazón partido es una pieza que me recuerda a España, pues que me recuerda ese momento especial. Esta rocola no podría estar completa sin esto que comienza a sonar de fondo. ¡Ay! ¡Ay, sí! Permíteme presentar. Yo me llamo Laura Pérez. Cuando escuchas esto, Cristina, ¿qué piensas, qué sientes, qué se mueve en ti? No, esto es una maravilla. O sea, la Cifrina para mí es mi gran amiga. A mí no me gusta que le digan Cifrina en el mal sentido de la palabra. Yo adoro a la Cifrina. Exacto. La Cifrina es mi amiga. La Cifrina me abrió las puertas de lo que ha sido mi carrera, la puerta de los medios. Además, era simpatiquísima, divertida, visionaria. Gozaba un pullero, se divertía mucho. De verdad, yo estoy muy agradecida con la Cifrina. Para mí eso fue, bueno, el personaje que... Además que fue muy casual, porque yo fui a hacer un casting para un comercial y tuve la inmensa fortuna y suerte de que me escogieron a mí. Bueno, mira, y eso cambió completamente la publicidad. Yo creo que ese fue de los primeros comerciales que empezaron a hacer con videoclip, que no eran solamente testimoniales, sino que era con la música. Y yo quiero no solamente compartir como estamos haciendo la canción del Medioevo, es que tenemos además el audio de aquel comercial de Bombón de Tío Rico. A ver, es que la adoran. Fíjate quién viene ahí, chamo. Pava, ¿dónde está tu bombón? Aquí, controlado. Repítelo del heladito. Capita de chocolate primero, helado de chocolate después. ¿De chocolate ese? ¿Corazoncito qué? De leche condensada. Que se derrite poquito a poquito. ¡Divino, chamo! ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Espera a tu heladero, Tío Rico, que trae tu bombón. ¡Bonfabuloso! ¿Pero qué dijo? ¿Qué dijo? ¡Muérete que chao! ¡Boom! Y tu despegue. Sí, es que de verdad era divino el helado, además. Además era divino, es verdad. Capita de chocolate, helado. Primero de chocolate el helado, después era de fresa. Como diseñado por ti. Una maravilla. Y además el corazón de leche condensada. Imagínate tú qué maravilla. Mira, de verdad que esa época fue divina. Gozábamos un pullero grabando esos comerciales. Todo el mundo se comía su helado. Era de verdad muy una manera muy,
muy bonita de divertirse. Eran nuestros 80, pues, muy buenos recuerdos. Qué maravilla, qué buen primer capítulo de una historia que, bueno, nos tiene ahora hablando contigo de regreso y de nuevo refrescando proyectos. Estamos llegando al final, por razones de tiempo, podremos estar horas conversando. La bachata, Manuel Turizo. ¿Por qué Manuel Turizo? Bueno, eso es mi misma historia de por qué Carlos Vives. Son estos ritmos latinos, claro, ¿no? Claro. Los que me acompañaron en todo aquello. Estoy feliz ahora de estar aquí y tenerlos presente todos los días. Entonces, bueno, muy contenta. Déjenme decirles que en esta rocola de Cristina Vetter, que ya está identificada como la rocola de Cristina Vetter, recuerde, Cristina con K, Vetter con W, doble T también. Ahí van a encontrar, además de lo que ya hemos escuchado, algo de ABBA, van a escuchar a Jordano, van a tener a Sentimiento Muerto, Fito Páez con esta maravilla que, de hecho, la elijo como para cerrar, es Mariposa Tecnicolor, que además tiene una energía, una fuerza tremenda. Cristina, gracias por acompañarnos. Permíteme recordar tu Instagram, @CristinaVetter, o la página cristinaencasa.com. Así es, Román, gracias. Qué mañana tan grata, qué divino estar aquí, un millón, de verdad que fue... Fue maravillosa toda la experiencia, desde que me llamaron hasta este momento y reencontrarme con tantos amigos aquí en la radio. Subir esas escaleras, te repito, fue una belleza. Muchísimas gracias, Román. Aprecio yo el tiempo, la disposición, el estar acá, el que nos regales una rocola tan rica y estos libros. A ver, el Cristina Light lo empiezo a aplicar hoy mismo en casa. Gracias, Cristina. Román, gracias. Una belleza tu programa, muchachos. Gracias por todo su apoyo. Cristina Vetter en la señal de éxitos de fondo, Mariposa Tecnicolor, Fito Páez.